chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Adivinen dónde me encuentro hoy, domingo 27. Me encuentro pues en el punto que está más sonando aquí en San Martín de Porres, donde todo el mundo viene, la gente de la farándula, la gente pelotera, donde todos vienen a comer su rico ceviche y a disfrutar una buena música. Pues aquí estamos en tu punto Palau, donde se encuentra pues aquí en el distrito de San Martín de Porres. Tienen que venir porque está buenísimo el local y también porque hacen unas delicias de platos. Así que chicos, hoy vamos a conocer a tu punto Palau. Sígueme. Como sabrán, miren el ambiente. Se divierte mucha gente aquí, tomando su rica cervecita, disfrutando la música y también con todos los amigos. Así que vamos a ver quién entrevistamos por aquí. Eso. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Dime, ¿cómo estás pasando aquí en tu point? De lo mejor. Muy buenas orquestas, muy buena comida, excelente todo. ¿Con quiénes has venido? Con mi novia, pero se ha ido al baño ahorita. Yo dije, está solito, Dios mío, ¿qué pasado? ¿Y con los amigos? ¿Qué estás celebrando? Un cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! Yes. ¿Cómo le estás pasando en tu cumpleaños? Muy bien, es un lugar muy bonito. ¿Qué tal? ¿Primera vez que vienes o ya siempre? Soy asiduo acá. Ah, ya. ¿Y qué tal el ambiente? Ya se presentó orquesta, se viene otra orquesta, también la estás esperando. Muy bonito, ¿eh? Se presentan muchas orquestas de salsa, de cumbia y muy acogedor el ambiente. ¿Para qué? ¿Te gusta la timba? Me gusta. A ver, un bailecito a la cumpleañera. Chao, chao, mira, eso, vuelta. Ay, 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 ay. San Martín de Porres tiene lo suyo, caramba, ¿sabes? Disfrutando el ambiente. Se nota, está sentado. No hay placa con quien bailar. Claro, no, que recién hemos llegado, estamos compartiendo acá con mi amigo, hemos venido. ¿Con quiénes has venido? Con mi amigo, nada más hemos venido los dos. Estás solito, soltero. Soltero, somos. En busca. En busca. Ah, ya, claro, ¿cómo es? ¿Cómo te parece la cevichería? No, muy bueno el ambiente, me gusta. Primera vez que vengo y yo ya tengo. Sí, primera vez que. Ha venido a pescar, ¿no? Como te dicen. Y ya nos ha gustado el ambiente, ya. Primera vez, yo. Se nota, se le nota. A ver, pero como buen San Martín, ¿no? Obviamente tira su timbación. Claro, muy buena música. Vamos a bailar. A ver, pasito. Ay, 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 vuelta. Creo que mejor se queda sentado. Y ahora, preparado. Dicen. Señoras y señores, amigos del programa Al Ritmo de Catarín por San Martín TV, me complace presentar a uno de los íconos de la música afroperuana, señoras y señores. Ella es nada más y nada menos que Miluska Lavalle. ¿Qué tal, mi reina linda? ¿Cómo estás? Muy bien, acá en Punto Palau, aquí cantando. Hace un rato acabo de terminar y un placer de encontrarlos. Es la música. ¿Cuánto tiempo ya en la música? Si te digo cuántos años, ya vas a saber mi edad. Pero qué importa, más de 30 años. Y la gente también muy alegre, la gente feliz, entusiasta. Eso es lo que contagia en sí el artista. Lo bueno es que cuando el público está pilas, uno fluye nomás, así que bacán. ¿Cuáles son los temitas, digamos, más sonados que tú interpretas? Bueno, ahora los temas que siempre, los que yo siempre he hecho, bueno, Europa, Onda, que tiene más de 25 años que lo hago. Onda, ¿cómo te hago entender? Ese Yerberito Mayor, tal vez en salsa, todo esto secreto en salsa. Todo he pasado la música criolla salsa para poder tener un poquito más de cobertura con el público. Así que estamos muy bien. A lo largo de tu trayectoria, obviamente, han
habido personas que, o sea, a lo largo de tu trayectoria han habido personas que, digamos, han colaborado de alguna manera contigo. ¿A quién tú, digamos, admiras? Yo admiro a muchísimas personas, a Pepe Vázquez, a Luciela Cruz, que siempre han estado a mi lado musicalmente, ¿no? Y muchísima gente, ¿no? Bueno, hay mucha gente, hay muchos nuevos valores que también desean incursionar en el mundo de la música. ¿Cuál es el mensaje para ellos? No, que sigan sus sueños, que siempre, que nunca, nunca retrocedan, que vayan para adelante, que si no les sale, por lo menos tienen la que lo intentaron, ¿no? O sea, les quede en la cabeza que lo intentaron, nada más. Para adelante. Un saludito, por favor, para el programa Al Ritmo de Catering. Al Ritmo de Catering, un saludito. Bueno, un saludo muy especial para El Ritmo de Catering en TV San Martín. Ya lo saben. Y nos despedimos bailando. En el sector, la cevichería de Palao. Yo la recomiendo, yo. ¡Al sola! Claro, sí. Gracias, mi amor, gracias. Y así vamos a seguir continuando nuestro recorrido. Así que no te despegues aquí en Al Ritmo de Catering. Angelito Ramírez. Muy buenas noches, mi amor. Buenas noches para toda la gente de San Martín, Palao. Bueno, estoy un poco cansado, ¿no? Por lo que he cantado toda la noche. Pero bueno, estoy aquí, acá, para apoyar acá a mi hermano, a Erly, con esta proyección de Tu Punto Palao. Claro que sí. Y dime, ¿recomiendas a toda la gente de San Martín? ¿Qué es lo que recomiendas? ¿Su platito, la música, todo el ambiente? No, todo el conjunto. Hasta las parrillas por la noche. Ay, ay, ay. Ajá, o sea, te consiente de darle. No, somos amistad, somos una hermandad ya. Dime, ¿y hasta qué hora te vas a quedar hoy? Porque hoy canta con todo el corazón. Bueno, hoy día tengo que ir para el Callao para firmar algunas pintas, pero como era muy tarde, ya hemos venido para acá primero. Ajá, cumplir con el ley. ¿Cómo te sientes ahí que tus amigos vengan y te apoyen en todo? No, sí, muy agradecido, sobre todo con Ángel, que eres un hermano, lo considero bastante. Y acá agradecido, a que viene a hacer la fiesta acá, Punto Palao. Claro que sí, y toda la gente está esperándote, ¿ah? Dios mío, poquito más y estás sacando ya todo para poder tirar. No, tengo bastante seguidores por la música que hago, ¿no? Claro, y la música es muy rica. Y tengo mi trayectoria también musical, que tengo años en este mundo. Y después de reactivarnos de la pandemia, ¿cómo te sientes al tener contacto con tu público? La verdad, siempre he cantado yo en privado, en pandemia, en todo. Ay, 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 ya soltó ya. Pero obviamente la chamba y el cantante no puede quedarse sin su... No, claro, sí, eso es lo mío. Hace poco estuve también por Brasil. Vengo recién, como hace 2 semanas, estaba en Sao Paulo cantando. Ahí está. Y así nos puedes cantar un poquitito de lo que vas a mostrar aquí en este show. Ya. A quien no le gusta el cuchi, cucha que, por eso, cuchi, cuchi. Ajá. Y el tren bala, ese misterio. Uy, ¿a quién no le gusta el cuchi, cuchi? ¿A Arley le gusta el cuchi, cuchi o no? Claro que sí. Abuelita. Hasta la abuelita. Hasta la abuelita le gusta el cuchi. A todos, y a la gente de San Martín TV también. Y Al Ritmo de Catherine también. Oye, muchachita usadora, tú eres una pegadora.
nos hemos divertido, hemos gozado con toda la gente, con las ricas orquestas que se han presentado, su tumbao, su salsita, sus traguitos que por ahí han estado celebrando mucha gente, y también lo más rico, sus platos que preparan en la cevichería Tu Punto de Palau. Hemos llegado a esta parte ya final, agradeciendo a toda la gente que se sigue contactando con nosotros por Al Ritmo de Catering, igual para San Martín TV, que se sigan conectando. Y ya sabes, tienes un mejor punto aquí en San Martín de Porres, la cevichería Tu Punto de Palau. Tus fines de semana con ellos serán divertidos.